El Ministerio de Salud Pública, en aras de evitar la leptospirosis, dispuso a través de la Dirección Provincial de San Juan un amplio operativo de entrega de cebo raticida para evitar la propagación de ratones. Al encabezar el operativo, el director provincial de Salud Pública, doctor Iván Piña, dijo que se está educando a la población para evitar enfermedades como la leptospirosis, dengue y malaria. En la prevención de la enfermedad es no bañarse en los ríos, no comer en la casa cuando usted encuentre algún utensilio que tenga agua. Se ve bien porque hay que acabar con esa rata porque está matando demasiado gente la rata. Exhortó a los pobladores y mercaderes de San Juan a evitar los criaderos de ratas, que son los principales transmisores de la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad muy grave. Se puede prevenir y también se puede curar, pero vamos a tratar de que no nos dé esa enfermedad. El funcionario dijo que en las últimas semanas se han registrado 35 casos de dengue en San Juan, Juan de Herrera y Las Matas de Farfán. Tenemos registrado 35 casos a nivel privado, público y privado. Siempre va a haber casos positivos. Ahora bien, lo que debemos de trabajar para que no se mueran los pacientes. Los mercaderes agradecieron la iniciativa de las autoridades del Ministerio de Salud. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.